¿Por qué se ve azul blue? Ven acá, por... ¡Dame color! ¡Dame color! Chicos, como estáis viendo, nuevo vídeo. Acabo de llegar de Hong Kong. ¿Por qué? Porque he comprado... No, en verdad no. Y los tres de Tarifa, muy sencillo. Hoy volvemos a Fortnite Battle Royale con un nuevo challenge. Vamos a jugar partidas normales, solo que Siri va a ser quien diga dónde caemos. ¿Quién es Siri? Esa Siri. ¡Esta Siri! Y diréis, ¿cómo te va a decir Siri dónde caes? Muy sencillo. Siri, ¿dónde caigo en Fortnite? ¿Qué tipo de negocio estás buscando? El de la droga. No he podido encontrar. Oye Siri, dime una ciudad de Fortnite. No he encontrado sitios con estas características. Oye Siri, dime una ciudad del juego Fortnite. No veo que tengas ninguna app. Y oye Siri. Oye Siri, dime una ciudad de Fortnite, por favor. ¿Perdón? Que me digas una ciudad de Fortnite, que si no, no tengo vídeo. Fortnite. He visto lo visto, nos hemos quedado sin vídeo. A no ser, dime un número del 1 al 10. Resultado es 7. Mira que a Siri le meten coñas y tonterías, ¿sabes? En plan, pues yo pensaba que iba a meter la tontería de Fortnite. Pues bueno, como soy una persona que antes de grabar no mira las cosas, vamos a hacer una cosa, y es que voy a poner todas las ciudades de Fortnite y cada una va a tener un número. Yo le voy a decir a Siri un número y ese número será una ciudad. No sé si me habéis entendido. Oye Siri, ¿conoces a mi abogado? Lo siento, no encuentro ese elemento. Oye Siri, ¿has visto los carteles? No sé si lo he entendido bien. Oye Siri, ¿entiendes de mar? ¡Pues dime si te fumo que va a ver! Vale, pues vamos a hacer una lista con las ciudades de Fortnite y vamos a... Ya está. Vale chicos, ya tengo aquí la lista. Básicamente hay 20 ciudades en Fortnite y he añadido dos más. La ciudad de Tifue y la ciudad de Ala. Le he llamado así, que si sale pues ya veréis lo que es una ciudad que está en Mesobo también. Entonces, oye Siri, dime un número del 1 al 22. Aquí tengo puesto salones estribales. No sé qué es eso, vamos a mirar en el minimapa. Y la ciudad que más se parezca, pues supongo que será esa, ¿no? Ah, vale, tengo que caer aquí. Escalones estribales, bro. Pues va a ser muy gracioso, chicos, porque literalmente llevo como 6 días absolutamente fuera del mundo. O sea, no he estado ni en mi casa. Entonces no tengo absolutamente ni idea de Fortnite Battle Royale. No tengo ni idea de lo que ha pasado, no tengo ni idea de jugar. Si no llego a la ciudad, estoy failando el challenge. Así que vamos a ir a ese... Ese chumino de agua. No es coña que no he quedado aquí en mi p... Julián. ¿Esto qué? ¿Qué es esto? Se parece a la Peacekeeper. Hola. Bro, es súper rayado. Estoy con el juego. Vale, pues vamos a intentar lootear rápido porque tampoco quiero perderme aquí toda la partida, porque es lo que va a pasar, porque no tengo ni idea dónde loot aquí. Bro, dame 3 mierdas. O sea, así te lo digo, juego. Dame 3 mierdas porque es que no quiero nada más. Solo quiero las armas, bro, y empezar a hacer el parguela, tío. No quiero buscar más, estoy harto. Bueno, chavales, como estáis viendo, la partida está siendo muy dinámica. Llevamos muy buen ritmo de partida. La verdad es que, bueno, tenemos aquí un audio de un seguidor que está viendo la partida desde Alabama. Muchas gracias a Jenny por ese gran mensaje de apoyo. Tarifa de los vídeos existe y hoy me he puesto a grabar con el tarifa de los vídeos activado. O sea que estoy súper gilip... Ay, Dios mío, esto es increíble. Es que el barret literalmente es la hostia, porque te da kills sin tú tener que pasarlo mal. O sea, como hay uno de lejos parado, lo matas y tranquilito. ¡Que no le den una bala de maratón insulto! Ah, que tiene solo 24 balas. No pasa nada, tío, ¿vale? La cantidad no importa ni el tamaño. Vale, pues la cosa sería intentar ir donde están los otakus y no morir. Como estáis viendo, soy muy buen talador, ¿vale? Si alguien quiere que construya una mesa de madera, llámame. ¿Cómo quiere matar a alguien? Así. ¡Mierda! Dime que no me ha visto, por favor, amigo. Vamos a ir a por ese, no sé si es bueno o malo. Lo único que sé es que me huele el sobaco. Bro, ¿dónde está el chato este? No. Vamos a subir por la rampa, ¿no? Porque como no podemos volar... Sí, debería de hacer así, la verdad. No sé si he hecho bien o he hecho mal. Lo único que sé es que iba a hacer una rima de mierda otra vez. Vamos, por favor. Solo quiero llegar a la zona. Solo quiero eso. Qué brillante, qué buena ejecución. Joder, qué perfecto todo. Me cago en mi vida. Quedan 11, tío. Poca tontería, la verdad. Un parguela. Ay, cómo me hubiese encantado. Uy, qué bizco estoy. Segunda oportunidad. Joder, tío, es que la vida me trata bien, pero yo soy una mierda. ¿Cuál es la putada? Pues que voy a llegar donde está absolutamente toda la party people. Entonces estoy un poco fucked. Hay que esconderse porque ahí hay gente. Y a mí la gente no me gusta. A ver, yo sinceramente, si yo gano una partida, es campeando. Entonces, no os quejéis si gano campeando. Ahora es cuando entro yo, en pleno combate. ¿Dónde están, tío? ¡Parguela! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué va, ráfagas?
¡Que va ráfagas! 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 A ver, chicos, el problema es que no había probado su fusil, ¿vale? Si no, le hubiese matado. Oye, Siri, dime un número de 1 al 22. Anda, chata. El resultado es 22. Muchas gracias, chata. A ver si aligeras un poco, que estás un poco sobada, ¿eh? 22, pues la ciudad de Tifue. ¿Cuál es la ciudad de Tifue? Es esta aquí, que no tiene nombre, pero se lo he puesto yo. Oye, Siri, ¿de qué color tienes los ojos? No tengo ojos. Pues te jodes, porque yo sí. Vale, pues teníamos que haber llegado a la ciudad de Tifue y no hemos llegado. Lógicamente no voy a coger ningún arma en ningún sitio porque sería hacer trampas. Si te traga esto no se ve en el control. ¿Ve? No tengo nada, no tengo nada, loco. Y es que esto escasea, entonces yo no estoy haciendo trampas. Vale, chicos, pues acabamos de llegar. ¡Hostia, una escopeta, loco! Joder, qué suerte, bro. A ver. Me he tomado un sorbete, me acabo de tomar un sorbete. No lo habéis visto porque me lo he tomado muy rápido. Nos tomamos escudo de 50. Hostia, me ha dado 100 de vida, bro, qué suerte, loco. Joder, me está yendo súper guay, menos mal que no he cogido nada por el camino. Oye, Siri, cuéntame un chiste, por favor. ¿Por qué van las vacas al teatro? Porque dan asco. Para ver los musicales. Ah, eso, eso, perdón. Oye, Siri, ¿te puedes callar un momento? Que estoy haciendo un PvP motherfucking shit on the ground. Oye, Siri, ¿ataco o huyo? Una de las opciones es Royal Tacos en Avenue Julien Panchot en Perpignan. ¿Te gusta este sitio? Me da asco. A la pajue. Oye, Siri, dime un número del 1 al 22. El resultado es 19. A la p***. Pues nos vamos a la p***. Diréis, ¿qué ciudad es esa? Es una que he añadido yo, la verdad. Y diréis, ¿cuál es esa ciudad, Tarifa? Nunca nos las has enseñado. La p*** es esta. Y diréis, ¿por qué esa p***? Porque está... ¿Tienes novio? Creo que salir conmigo no sería fácil. Me han dicho que tengo adicción al trabajo. ¿Cómo ha caído un pavo la p*** conmigo, tío? ¿Pero cómo ha caído un pavo en la... a la p***, tío? Oye, Siri, ¿tienes amigos? Solo somos tú y yo, Daniel. Oye, Siri. Vale, vamos a dejar de hacer subnormalidades y vamos a destruir ese parguera. Mírale, mírale, pavo. Yo voy a destruirlo. ¡Pero vamos a hacerlo! Como hay que hacerlo. Vamos a ir a ganar la partida. ¿Por qué? Porque estamos súper lejos, no me ha pasado absolutamente nada. Y pues eso, hasta que aparezca alguien, a lo mejor literalmente quedan 3. Pues que eran 23, tío. He matado un parguelón y ya está. Franco de oro, guay. No es el que más me mola, pero bueno, por lo menos está silenciado. Se supone que no saben desde dónde disparan, ¿no? Si es que no hay nada, my friend. Nos piramos a ir a por gente, porque es que no puedo, tío. Es que no tengo suerte con el loot. No tengo suerte, es lo que hay. Vamos a bloquear a Siri, que sigue ahí, la tendría retrasada. Vale. Claro, es que lo guay hubiese sido decir a Siri: Siri, ¿dónde caigo para ganar una partida de Fortnite? Y que me dijese sitio, ¿sabes? Pero cuando, en el momento que la pagas, no tiene ni idea. Es que ese es el nivel, ¿no? Que hay aquí. Hostia. Que han valido los parkours y luego no sé hacer eso. Dime un número del 1 al 22. La respuesta es 2. Señoría de la sal. Joder, mi madre. Pero es que vamos a pillar como nada. No sé por qué está en amarillo, por cierto. Es que estoy tan out que no tengo ni idea. En fin, vamos a intentar jugar lo mejor posible, va. Qué regalo, qué regalo. Esto es un regalo. Esto es un regalo. Esto es otro regalo, vale. ¡Fuera! ¡Out! ¡Out! No quiero saber nada más. Apoya este vídeo y volverá a Siri. Si no, no vuelve. Es que no vuelves. Es que me das asco.